Hola, ¿cómo andan? Bien, Ligra Moto. Para los que me conocen, soy Claudio. Para los que no me conocen, también me llamo Rafa. ¿Qué mierda me va a cambiar? No, me novio. Hoy estamos acá con un nuevo juego donde vamos a estar jugando TMNT, las Tortugas Ninjas. Y bueno, este es medio especial, ¿no? Porque este juego ya lo he jugado en su momento. Creo que fue en el 2010. Sí, en el 2010. Y bueno, la verdad que la película lo he visto, que si no me equivoco, la película salió en 2008 o 2009, 2008, por ahí andaría, creo, si mal no recuerdo. La he visto en el cine. Y bueno, la verdad que nada. Y después no me vi que salió este juego, que seguramente salió el mismo año de la película. Y nada, lo compré y a disfrutarlo, ¿no? Lo he disfrutado, lo he llevado a la final en su momento, todo, la verdad que no recuerdo bien. Pero bueno, la verdad que después de unos 10 años, o después de, sí, más o menos 10 años, estamos, sí, casi 10 años, voy a volver a jugar a este juego, ¿no? A recordar mi infancia, a recordar esos bellos tiempos. Y bueno, la verdad que nada, gracias por el apoyo que me dan cada día. Después, si se da bien, si a ustedes les gusta, jugaré otros juegos de las tubanillas, siempre y cuando sean buenos, ¿no? Porque hay un montón de títulos de la Tortuga Ninja que son malísimos. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien, a ver, no sé si tengo conectado los shots y también por la duda si se podía jugar. A ver, bueno, ahí vamos. Vale, puedo escribir, perfecto. Vamos a poner, claro, ahí. Lo único que no me gusta de este juego y de varios juegos de las Tortugas Ninjas, la jugabilidad es buenísima, ¿no? Pero la historia no me gusta para nada. Es decir, tipo cómic, cosas así, la verdad es pésimo. A ver, vamos a chequear un vistazo. Vale, controle. Vale, exacto. Vale, vamos a jugar. El nivel número uno, la verdad que me gusta porque cada nivel juega con cada personaje. Un sensei tranquilizaba a un chico desconsolado mientras su hermano mayor se preparaba para la batalla. ¿Por qué lloras, hijo? Los dos sois parte de una familia. Y una familia es un lazo que nunca podrá romper la guerra, ni las peleas, ni la fuerza. Y lo más importante, sois hermanos. Los hermanos serán hermanos a pesar del tiempo, las discusiones e incluso la distancia. Bueno, vale. Lo corté por la duda, por el copyright, porque hay juego que no me permite. Tu entrenamiento en esta selva, Leonardo. La leyenda dice que hace mucho tiempo unos malvados jefes militares gobernaron esta tierra. A ver si se puede jugar con Justin. Vale, el salto es un movimiento ninja básico, pero saltar más lejos requiere un esfuerzo. Estoy jugando con el Justin, Estoy jugando con el Justin y la verdad que está todo el control cambiado. Salto con la X, perfecto. Pero para pegar es círculo, debería ser cuadrado. Pero voy a jugar con el teclado. Puedes llegar más alto, lejos, saltando otra vez en el aire. Sí, como todos los juegos. Las monedas te permiten comprar muchas cosas interesantes. ¿Ah, sí? Pero antes de nada, debes completar primero tu misión y luego volver a jugarla de nuevo. Uff. La verdad que no recuerdo para qué servía la moneda. Acaba de decir Sprinter que era para comprar objetos, todas las cosas así. La verdad que no recuerdo. Esto no es como Nueva York. Hace unos años,
encontré su templo oculto, explorando esa misma selva. Entre él, en una cámara sagrada, coloqué un medallón que poseía grandes poderes místicos. Quiero ver si lo puedo cambiar los controles, porque no quiero... A ver... Controles. Pausa, ta-ta-ta... Atacar. Z, atacar. Atacar. Movimiento en equipo. Patada, giro... Vale. Es medio incómodo. Pero bueno, a ver. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Me voy a acostumbrar. Porque no quiero jugar con el mouse. El mouse borré cualquiera, porque clic, salta. Ten cuidado con el entorno, hijo mío. Aprende a acercarte a los salientes de una superficie para agarrarte y poder subir o esconderte. A veces, lo mejor que puedes hacer es soltar. Para lanzarte de un saliente a otro, muévete hacia el otro saliente realizando un salto al mismo tiempo y agarrándote a él. Vale, obviamente... La verdad es que la película está re buena. Me gusta la película. Después la voy a estar viendo. Encontrar el templo, Leonardo. Llegar a la cámara sagrada y recuperar el... Uy, qué feo que se ve, boludo. Se traba un montón. ¿Qué onda? Recuerdo que cada nivel jugaba con... Quiero encontrar el templo. Sitúate entre dos paredes enfrentadas. Salta en una pared y salta de nuevo en dirección a la otra. Repitiendo esta acción una y otra, llegarás arriba sin necesitar nada más. Vale. Obviamente que esto es un tutorial, ¿no? Pero el traje está buenísimo. Creo que después no lo voy a estar usando más el traje. Puedo usar el traje en dos niveles, creo. Después ya no uso más el traje. Así que hay que aprovechar. Casi me caigo, ¿eh? Cuando saltas contra una pared, puedes correr hacia arriba para obtener altura extra e impulsarte lejos de esta para alcanzar zonas nuevas. Vale, ahí empezamos a tener enemigos, así que hay que estar atento. Lucha. Cuando utilices tus movimientos de combate, mejor los controlarás. Vale, más rápido, vamos. Calcula bien tus ataques para mantener a tu enemigo lejos de ti y tener más tiempo para concentrarte en otros posibles peligros. Vale, rápido, rápido, vamos. Tengo que matar a 10 personas, ¿no? Dale, vení. Mientras estás en el aire, haz un movimiento de ataque y el suelo bajo tus pies se hará allí. Rápido, rápido, vamos que podemos. Este es uno de los juegos que más me gustan de las Tortugas Ninja. Lo he jugado una sola vez, pero nunca más lo he jugado. Pues yo antes era así, una vez que llegaba al final algo, nunca más lo volví a jugar. A ver. O sea, sacando los juegos que he jugado en la grabación, ¿no? Encuentras salientes y hendiduras para subir de un lado a otro. Splinter. Vámonos. Está todo grabando, todo perfecto. Muy bien. Lo que no recuerdo es para qué carajo era la moneda. No recuerdo. Yo el juego... casi me caigo. Tengo miedo de... Ah, vale, punto de control. Ahora si muero, empiezo acá. Bueno, por acá. Muy bien. Vale, perfecto. Tengo cuidado acá, porque podemos caer, ¿no? Vale, bien. Creo que estamos llegando al final del primer capítulo, obviamente, ¿no?
de primer nivel. Creo, no me acuerdo, no me estoy acordando bien. A ver. Eso que no paré, ¿eh? Ya 5 minutos jugando primer nivel, ¿no? A ver. Vale, bien. Tengo que continuar a jugar con el Cold Fear, boludo, porque no... Lo había dejado jugar porque se me había roto el disco duro. Y tengo que volver a jugar todo de nuevo. Y empezar donde lo había dejado. Vaya, Splinter no bromea. Es increíble. Splinter nos enseñó que cada vez que derrotamos a uno de los malos, se recarga nuestra fuerza interior. Cuando acabamos con 10, podemos usar ese poder con un efecto devastador. Pero si recibimos daño, nuestro karma se frenará y consumirá todo nuestro poder. Yeah. Casi, ¿eh? Tengo que tener cuidado, chicos. Para arriba. El que tengo ganas de jugar también. Vaya, no creo que vuelva a ver algo tan hermoso. Si paro de hablar porque no, como no hay subtítulo y quiero que ustedes escuchen lo, como que es lo que dicen. Y bueno, el que tengo ganas de jugar bien, el que tengo ganas de jugar es a Hulk, al Hulk, al increíble Hulk. Pero no el de 2006, sino el de 2002. Autoguardando, no reinicies tu PC, vale. Este juego no es tan largo, recuerdo. Hasta la fecha, maestro Splinter, recoger ese medallón fue uno de los mayores honores de mi vida. Estaba muy orgulloso de ti por eso, Leonardo. Pero toda la aventura que siguió a tu llegada a casa me hizo estar aún más orgulloso. ¿Estabas orgulloso de nosotros? Sí, casi acabamos con la familia. A veces, Rafael... Las adversidades son necesarias para consolidar los lazos familiares y recordar las dificultades pasadas ayuda también. Donatello, Miguel Ángel, ¿y si me contáis los cuatro la historia completa de este caso con vuestras propias palabras para que podáis ver todo lo que habéis crecido todos juntos? ¡Genial! ¡Cómo me gusta esta historia! Eso es porque siempre fuiste un gran fan del Night Watcher, Miguel Ángel. ¿Y por qué no? La verdad es que el Night Watcher estaba guay. Es cierto que era un poco solitario y todas esas cosas, pero la verdad es que él solo acababa con pandillas enteras. Nadie sabía nada del Night Watcher. Es como si hubiera aparecido un buen día. Este estaba buenísimo, boludo. Este personaje estaba buenísimo. Vale. Si no puedes tener tu vida, tu mejor opción es canalizar esa rabia. Está buenísimo el personaje este, Rafael. Mi rabia alimenta mi poder. Cuanto más daño hago a esos malos, más me enfado. Así pues, sin rabia, no hay poder de rabia. Vámonos. Vámonos. Vamos a agarrar toda la moneda porque la verdad es que no recuerdo la cosa que se puede comprar. Perfecto. Siempre estaba a la caza en las peores zonas de la ciudad. No te quemé, pelotudo. A ver. Concentro mi ataque para golpear a más de un enemigo con un movimiento que los desorienta. ¡Perfecto! Lo que tiene el juego es... ¡Opa! Lo que tiene el juego es que es muy repetitivo, capaz, a la hora de pegar. Pero bueno. Mientras divertirse y pasarla bien. Mierda, me pegó. Splinter dice que siempre hay un momento apropiado para golpear. Cuando estés preparado, desata una devastadora patada que dejará al enemigo. ¡Uf! No funcionó lo que quería hacer. A ver, voy a venir para acá. ¡Perfecto! ¡Otra vez! ¡Uy! Me está decepcionando, Rafael. ¿Cómo vas a equivocarte así, boludo? A ver. Wow. Muy bien.
Vámonos, agarramos tu monedita. Una victoria sucia no deja de ser una victoria. Al principio nadie había oído a él, así que tuvo que darse a conocer. ¿Y ahora? Para arriba, ¿no? ¡Perfecto! Y ahora como me bajó. La mejor forma de protegerse de un ataque enemigo es esquivar sus movimientos. Aumenta tus posibilidades para la victoria. Esa música como que me está sonando muy similar a los Avengers. Vale. Siempre ganan. Así que los criminales aprendieron a tenerlo. Normalmente si esquivas a tus enemigos con el tiro evasivo, ganan. Esto ya es el colmo. Y eso significa el fin para todos mis enemigos. Bueno, muéranse, malditos. Perfecto. ¿Murieron? Perfecto. Sí, murieron. Perfecto, vamos. ¿Por qué se ve lento? ¿Será? Ah, vale, es así el juego. Vale, porque estoy súper recargado de adrenalina. Vale, ahora se mejoró bien. ¡Ahí va Johnny! ¡Concabonca! ¿Cómo era? ¡Concabonca! ¿Cómo era? ¿Qué decía esto? Bueno, no puedo todavía. Vale, bien. ¡Uy! No se termina más esto, boludo. Vale, bien. Ahora sí. ¡Vámonos! Excelente. Pudo haber sido mejor. La sutileza no era lo suyo. En los sitios que frecuentaba no había cabida para la sutileza. Bueno, por acá. Desde luego. ¡Vámonos! Vale, vámonos. Estoy jugando muy rápido, no sé si debería estar jugando rápido. Porque un día voy a estar saltando en el aire y voy a acabar muriéndome. Esa música, no sé, boludo, es como que se me hace que la de Avenger, boludo. Es medio similar, boludo. Más o menos cuando el Capitán de América agarra el martillo de Thor. Un poquito similar, un poquito similar, pero bueno, a ver. Ahora que estaba calentando. Va bien. Puedo utilizar mi Sai para subir paredes con mi movimiento de bloqueo defensivo. ¿Ah, sí? No funciona en todas. Casi me ha metido para allá, ¿eh? No, ¿qué sé, boludo? Y había mucho que derrotar. ¡Vámonos! Intentemos hacer esto nuevamente, a ver. Vale, no quiero apretar ese por... Bueno, ahora sí lo apreto. Esto es un buen momento. ¡Vamos! Pronto, todos los camperos de la calle te dirían al Nightwatcher. Puede ser cierto, Miguel Ángel, pero el crimen no desapareció. Vale, ¿y ahora? El crimen nunca desapareció. Acá, ¿no? Pero el Nightwatcher dejó fuera de juego a una gran parte. Vale, pero acá abajo, al parecer... Perdíamos un poquito de energía... Muy bien, muy bien. Ay, 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 ay. Ya estamos por terminar el segundo nivel, me parece, porque ya estamos. ¿Cuánto hace que estamos acá? Hace un rato, boludo. Hace como 5 minutos. Me encanta ese sonido, boludo. Vámonos. Perfecto. Dejemos que se quede igual. A ver. Concabonca.
Kunkabu, no sé cómo carajo decía, como no sé cómo. Vale, no puedo matarlo. O sea, no puedo subir. A ver, vamos a hacer esto. Bien, ahora sí. Tenía cualidades, eso sí. Pero la verdad es que trabajaba solo y tenía muchos enemigos. ¿Cuánto tiempo resiste un lobo solitario? Que tiene toda la familia de... Un lobo solitario como el Night Watcher, Leo. Pero lo que sí sé es que nunca nadie lo derrotó. Nadie. Lo que tiene este personaje de Rafael disfrazado nocturnamente para la ocasión, ¿no? Nadie sabía quién era él. Yo en la película recuerdo que se preguntaban dónde carajo estaba Rafael, porque tenía sueño durante el día, todas esas cosas así. Y bueno, la verdad que está muy épico. Hay una parte épica también que... ¡Venga, Night Watcher! Siempre pensé que era un poco raro. La policía no estaba del todo de acuerdo y consideraban sus métodos demasiado drásticos y violentos. Rafael, ¿de verdad te convertiste en el Night Watcher porque creías que la policía no hacía lo suficiente? No. Acuérdate de cómo era, Sensei. Crimen por todas partes y mucha gente inocente asustada. Eso no estaba bien, así que tomé la decisión de convertirme en el Night Watcher y hacer que la escoria criminal temblara. Y además, tío, ese traje era flipante. Bueno, Miguel Ángel, a mí nunca me gustó el estilo del Night Watcher y no te ofendas, Rafael, prefiero algo más sofisticado y tecnológico, ya sabes. ¡Oh, qué sorpresa! Pero, Donatello, tenías enemigos sofisticados y tecnológicos. Eso es cierto. Pensé que iba a ser Donatello. Una cosa normal, así que hice lo que solía hacer, salí a buscar componentes para Donatello. El último invento. Que nada, se atreva a detenerme, porque le voy a meter el palo. Y como de costumbre, tuve la oportunidad de hacer un poco de ejercicio. Re agresivo, la chavamos lo que le pasaba. A ver, vale, vamos. A ver, vamos. Este es el último capítulo, el último nivel que vamos a estar haciendo el día de hoy, aunque no deberíamos... Porque debíamos jugar con las cuatro tortugas ninja, pues lógicamente, pero bueno, vamos a ver qué onda. Guay. Son boludos, boludo, para adelante. Ahí está, muy bien. Así me gusta. Uy, pero es medio boludo, boludo. No tenía ni idea de lo raras que serían las cosas esa noche. Se maneja, siento que se maneja diferente esta tortuga, ¿eh? Porque estoy cometiendo bastantes errores. A ver. Correr por paredes te permite acceder a zonas o sorprender al enemigo rodeándolo. ¡Con cabonga! ¿Cómo? Pero... A ver... ¡Increíble! Enemigos, ¿a dónde están? Pero no salten para atrás, boludo. Él está obsesionado, boludo, para saltar para atrás. Uy, ahora. Utiliza el bastón para cruzar a los lados. ¡Oh! Casi me caigo a la mierda. Tuve la oportunidad de probar mi nuevo bastón aerodinámicamente mejorado. ¡Ay, él! Podía utilizarlo para volar sobre huecos estrechos, era genial. Vale, ahora por acá, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bueno empezar de acá, por Dios! A ver. ¡Ay, boludo! Se pasó de largo, boludo. ¡So boludo! A ver, por acá. Vale, bien. ¡No! 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 Debe haber un error de sistema. No, sos vos, boludo, que no lo calculás bien. A ver, por favor, Donatello, por favor. Vamos, vale. Vale, bien. Increíble. Siento que se juega diferente con Donatello, pero no cometí ese error con lo otro, con las otras dos tortugas. Así que, claro, tuviste que seguirlo, ¿no? Uy, casi esto no sé si es ácido, ¿eh? ¿Una parte desconocida de las alcantarillas? ¿Un lugar inseguro? Vámonos. Pues claro. Venga, hermano.
guay. La verdad que me encanta el juego, sinceramente me gusta el juego. Me gusta eso, esto clase de juego así. Y ahora para acá, ¿no? Bien. Acá te pinta de ver el enemigo, ¿eh? Cuando encontré el cuartel general subterráneo de un clan secreto. No salté para atrás, no salté para atrás. Esta tecnología era increíble, realmente quería conocer a esos tipos. ¿Me atrae moneda? No. Casi me caigo, boludo. Vámonos. Acá, por acá. ¡Qué cara! ¡No! No cometas errores, Donatello. No cometas errores. Guay. No. Ay, yo no lo estoy haciendo mal, boludo. ¿Somos? Desde acá. ¿En serio? Donatello, por favor, haz las cosas bien. A ver, vamos a hacerlo un poquito rápido. No, no, agárrate. Tranquilo, ¿ok? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, que tampoco nadie nos apura, ¿eh? A ver. Hacemos las cosas bien. Bien, bien. Vale. 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 Donatello, por favor, ¿vale? Vámonos. Vamos, vamos, perfecto. Bien. Hay mucha moneda, ¿eh? Lo que no recuerdo para qué carajo eran, para qué eran. Me pica el ojo. Qué placer. Ya 5 minutos de este nivel, boludo. A ver, bajamos. Bajamos. Y bajamos. Alarma de ingreso. Uy, medio lento este, eh. Bien. Un poquito lento en pegar. Bueno. Gracias, eh. Todavía meter este palo ahí abajo, a ver. Con una mano, boludo. Con una mano, con una mano. Me pica el ojo. A ver. Yo a este juego lo voy a estar continuando a medida, no sé, no todos los días. Pero sí, cada vez que vea el momento lo grabaré. Estoy muy pendiente con el Zoe. Bueno, ¿para qué te vas a hacer sal? ¿Para qué vas a hacer sal? Uy, habla bien, Clau. No sé para qué salto, si me voy a comer igual esa cosa ahí. A ver, intentamos hacer esto nuevamente. Ahí arriba, ¿no? Tengo que ir por ahí arriba. No, no, no. Bien, bien, bien. Y ahora, arroba tu monedita. Y resulta que la alta seguridad es lo mío. No pasa nada, no pasa nada. Uy, me. Te puedo morir, ¿eh? ¿Soy bueno o no? Y mira, te comiste todo, todo eso, boludo. A ver. Si te toca morir, te aviso. O, no sé si te toca una sola vez morir o si te tocan dos veces. Pero estate muy atento. Vamos. Gracias. De nada. Cuenta pila, Donatello, por favor, te lo pido. Increíble. Guay. Es muy lento el pegar de te digo. Muy bien.
Más o menos. A ver. Conca bonca. Uy, esta parte la odio. A ver. Odio esta parte en todos los juegos, Recuerdo que en una parte está el Jackie Chan. El de Crash Bandicoot. A ver, pero igual se me da bien. ¿A dónde tengo que ir? Ah, vale, ahí arriba. Por aquí, por allá. ¿Te puedes subir arriba de la tabla, por favor? A ver, muy bien, muy bien. No. Vale, no llegó. ¡Uy! Tampoco. Bueno, lo bueno es que no me muero directamente, A ver. Vamos por acá, por allá, por acá, por acá. Uff. Vale. 8 minutos, 9 minutos. Vale, empezamos con las estatuas, Si mal no recuerdo son 12 estatuas, 12 estatuas. Creo, o son, no me acuerdo si eran 6 o 12. Vaya monstruo extraño. Mira quién habla, soy una tortuga ninja y me llamo Donatello. Donatello a la tortuga, ha sido tu primer error, monstruo. Oye, hablas demasiado para una estatua viviente. Vale. Básicamente, para el que no vieron la película, básicamente se trata de que hay 12 estatuas, ¿no? Hay 12 estatuas, no me acuerdo si son 6 o 12, creo que son 12. Y las estatuas tienen que atrapar a... No me acuerdo si eran 6 estatuas y tiene que atrapar a 12 monstruos para hacer un... No sé. ¡Imposible! La verdad es que no me acuerdo cómo se mataba este, Tengo que esperar a que me ataque, ¿verdad? El riego parece estar electrificado y la fosa séptica se está llenando muy rápido. Intentas confundirme con palabras extrañas, pero no te va a funcionar esta vez. Vale. No me acuerdo para qué carajo querían capturar monstruos. Eran 12 monstruos para capturar, para hacer, no sé, una bomba nuclear o para destruir la Tierra o algo de eso. Estoy jugando pésimo. Obviamente que no puedo hacer nada así. A ver. Vale. Estoy bien. Vale, ponete la pila, Donatello. A ver. No esperé, no esperé pelear con uno tan grueso. A ver. Tan imposible. De pronto. A ver. Vale, tengo que, básicamente tengo que esperar a que me ataque. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te he sorprendido? Nos volveremos a ver. Vale. Sabandija. Vale, bien. Ay, no termino todavía. Vale. ¿Es cosa mía o está subiendo el nivel del agua? Oh, no. Uy, no. Cuidado. No sé por qué voy ahí si no lo puedo agarrar. Ay, oh, Dios mío, Dios mío. ¿Era necesario esto? Acá sí, si me toca el agua muero, Increíble. Vamos. Wow,
¡Vaya! ¡El escondite de los caimanes negros! ¡Cuántas cositas! No les importará que me lleve prestadas un par de cosas. Voy. 12 minutos en un nivel solo, boludo. ¡12 minutos! Pero bueno. Lo vamos a dejar hasta acá porque ya me veo que el otro video es siguiente. La tortuga ninja también va a durar como 10 minutos y no creo que dure 50 minutos. Pero bien, 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 bien. Auto guardado, no reinicies tu PC. Muy bien. Ese lugar resultó ser una mina de oro de la electrónica. Allí encontré un montón de circuitos que podía aprovechar y tantos aparatos de valor que tuve que utilizar la furgoneta para llevármelos todos. ¿En serio? Nos encontrábamos en números rojos, casi en bancarrota. Tuve que aceptar un trabajo para hacer de Cobabunga Carl en fiestas infantiles. ¿Cobabunga Carl? Me alegro de no haber estado allí para verlo. No tienes ni idea. Lo que yo te diga, hermano, esos críos de hoy en día son monstruitos. Por poco no salgo con vida de allí. Y fui a donde se suponía que me tenía que estar esperando Donatello, pero la furgoneta no estaba allí. ¿De qué te quejas? Llegaste sin problemas a la furgoneta, ¿no? Sí, por la piel de mi caparazón. ¿Donatello? Venga, anda. Este traje es malísimo. ¿Quién va a ser, si no? Es un traje, pero bueno. Pero bueno, lo dejamos hasta acá, ¿eh? Lo dejamos hasta acá. Si te gustó, por favor, deja tu manito arriba. Si no te gustó, deja tu manito abajo. Decime si continuamos con esta serie. Eso depende de vos. Y bueno, abajo de la descripción del video te voy a dejar todos los links directos en mi página Facebook. Mi Instagram, que son burgueses, que no son burgueses. Y bueno, nada. Esto ha sido todo. Quise jugar una parte de mi infancia. Y bueno, te mando un beso y un abrazo muy grande. Y nos vemos en el próximo video. Shake your body, shake your bones, shake your body, shake your